Bienvenidos a Red Family Studios. Esto es Beyond the Crossroads, el nuevo trabajo discográfico de la Red Family. Son gran variedad los estilos que influyen en la música de Red Family. Trabajando con Alberto, con Sergio y con Hans es muy cómodo. Nuestra intención siempre ha sido la de hacer música, siempre sin etiquetas, solo música. Personalmente yo me he sentido mucho más cómodo para la grabación de este disco porque he sentido que tenía los temas mucho mejor trabajados. Y a pesar de que improvisamos mucho, que nos dejamos llevar muchísimo por las líneas y las melodías de guitarra, el proceso de grabación ha sido mucho más claro, mucho más preciso, y yo creo que eso se va a notar mucho en el resultado final. Las letras son muy influidas por la música, lógicamente, y pues, normalmente primero trabajamos las músicas primero y luego hago yo las letras. Entonces, en este sentido, pues, me tengo que ajustar bastante a qué es lo que me pide la música, qué es lo que me motiva a mí, qué es lo que me provoca para escribir un tipo de letra u otra. En este disco, en comparación al trabajo anterior, aunque he intentado conseguir un sonido mucho más crudo y más natural, nos ha podido el cuerpo y he grabado muchas más guitarras de las que acostumbro a grabar, porque creemos que el material que vamos a sacar lo merece y no hemos escatimado tampoco en arreglos. Mis influencias son muy variadas, la música que más escucho es reggae, pero he estudiado y he trabajado con música jazz, música clásica, soul, blues. Y con Red Family me ha gustado mucho el poder hacerlo, todo esto con temas originales. El proceso ha sido mucho más largo porque nos hemos tomado todo el tiempo necesario para elegir exactamente el sonido que buscábamos de batería para cada tema. Y trabajar con Mac, la verdad es que te quita un poco de libertad porque quiere cosas muy precisas, pero es todo un lujo tener al cargo a alguien que tiene las cosas tan claras y sabe guiarte tan bien. Mi modo de afrontar esta producción ha sido un poco más ambicioso que en otras, quizá, y me he obsesionado mucho con la colocación de los micros en cada uno de los elementos. Así como hemos tenido 9 sets distintos de batería, uno para cada tema, yo creo que hemos tenido 9 configuraciones de micrófonos diferentes también para cada una de estas grabaciones. Prácticamente no hemos repetido set de microfonía, no hemos captado los sonidos de la batería de la misma manera en una y en otra. Independientemente de que cambiaran los elementos, también cambiaba la forma de tocar de Hans o el groove de la batería, por lo tanto, lo que valía para el tema anterior no nos valía para el que estábamos grabando en ese momento. Moon, sing the saddest song, and with restless spirit.
Puede parecer un suicidio haber hecho un disco en inglés con influencias en la producción del sonido americano y del sonido británico. Lo que tenemos que ser es fieles a nuestro estilo y que la música que hacemos se aprecia y se escucha en España, fenomenal. Que no, pues tendremos que moverla fuera, habrá que moverla fuera, la intención es también hacer eso. Vaya como vaya aquí en España el disco, tenemos que moverlo fuera e intentar que llegue al mayor número de personas posible. Uno de los retos que ha supuesto este disco para mí ha sido grabar un solo de contrabajo, que a día de hoy, en mi carrera, es el primer solo y único solo que he grabado en un disco. Bueno, me tuve que pelear un poco con mis compañeros, pero al final conseguimos componer un tema disco y estoy muy contento con el resultado porque es de la música que más escucho actualmente y tenía muchísimas ganas de grabar algo así. Luego ha venido una etapa bipolar del disco, que ha sido cuando me ha tocado a mí grabar las guitarras, ¿no? Porque a la hora de trabajar se separan mucho mis dos conceptos, uno es mi concepto guitarrístico y otro es mi concepto a la hora de producir, y como si hubiera sido otro guitarrista, pues también habría habido discusiones, ¿no? Pues en este caso discutía conmigo mismo, así que era bastante gracioso. Un gustazo, una diversión, ¿no? Unos momentos incluso hasta de un poco locura, ¿no? Y todas esas cosas también se ven, yo creo que se ven reflejadas en el disco, ¿no? Es un disco que por momentos puede parecer muy serio, lógicamente, a nivel de producción, a nivel de cómo se han trabajado los temas, pero también creo que se puede apreciar que los músicos han disfrutado, que nosotros hemos disfrutado, ¿no? Que la banda ha disfrutado mucho tocando junta y trabajando. ¡Yipica, yay! ¡Yay!